artistas construyendo narrativas del fenómeno de la corrupción con datos del catálogo de información sobre la corrupción en México, que forma parte de las actividades de la semana conmemorativa del Día Internacional contra la Corrupción 2021. Este taller tiene como objetivo generar narrativas que expliquen el fenómeno de la corrupción a nivel internacional, estatal y municipal, mediante el uso de herramientas digitales para el análisis de los datos disponibles en el catálogo de información. Para tal propósito, el taller va a estar dividido en tres bloques. En el primer bloque, parte del equipo de la CESNA va a presentar el catálogo de información. En el segundo bloque, dos personas expertas van a hacer algunas reflexiones, comentarios acerca del uso del catálogo de información y también de la relevancia del uso de datos para crear narrativas periodísticas. Y en el último bloque de este taller, vamos a tener unas actividades prácticas para la explotación, análisis y sistematización de los datos que se encuentran en el propio catálogo de información. Cabe destacar que esta sesión está siendo transmitida vía el canal institucional de la CESNA a través de YouTube, por lo que será de carácter público. Sin más retrasos, pues cedo el uso de la voz a Dionisio Zabaleta, quien es director de metodologías y acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, quien nos hará la presentación del catálogo de información sobre la corrupción en México. Adelante, Dionisio. Perfecto, Catalina, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Agradecer primeramente su interés y su participación en este taller de Construyendo Narrativas del Fenómeno de la Corrupción con datos del catálogo de información sobre la corrupción en México. Permítanme también transmitir un saludo de parte del secretario técnico de la CESNA, el maestro Ricardo Salgado, así como del titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, Roberto Moreno. Agradecer especialmente a Grisel y a Rafael haber aceptado comentar esta herramienta que estamos comenzando a difundir desde la CESNA, el catálogo de información, que digamos, como ustedes pudieron haber apreciado en una revisión inicial, es un gran repositorio de datos, de variables y de información clasificada por distintos temas que nos permite analizar distintas vertientes y dimensiones del fenómeno de la corrupción. Antes de mostrarles la herramienta, permítanme contarles un poco la historia de este catálogo, cómo surgió y cómo es que llegamos a este taller. Como muchos de ustedes saben, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es el brazo técnico del Comité Coordinador del SNA y tenemos como función esencial desarrollar metodologías, propuestas de políticas, plataformas, etcétera, que abonen en el trabajo que realizan las instituciones integrantes del Comité Coordinador. Cuando realizamos la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, nos encontramos con una gran cantidad de información disponible en fuentes oficiales de la sociedad civil, de la academia, de organismos internacionales, que podía ser aprovechada y explotada para la realización de diagnósticos, por ejemplo, por parte de las secretarías ejecutivas locales en el trabajo de sus políticas estatales. Y de hecho, en el día a día del trabajo que realizábamos, recibíamos muchas solicitudes de parte de estas secretarías, así como de comités de participación ciudadana local, con respecto a cómo acceder a la información. La información era compleja para su acceso, por ejemplo, las bases de datos de INEGI o estudios que estaban dispersos en distintas fuentes. Y fue así como surge la idea de construir un catálogo que en una primera versión bastante rudimentaria la teníamos disponible en el sitio de la CESNA en un formato Excel habilitado para macros. Se podían hacer algunas búsquedas bastante básicas. Y bueno, afortunadamente, con el apoyo durante este año de la cooperación alemana y de la MECCID en el marco del Fondo Conjunto, México-Alemania, es que fue posible escalar esta herramienta a una plataforma web disponible 24/7, en donde ustedes pueden encontrar, a partir de dos motores de búsqueda que tenemos actualmente, cerca de 2.700 variables relacionadas con el fenómeno y clasificadas por los ejes estratégicos de la Política Nacional Anticorrupción, así como por los principales procesos que se definen en la Ley General del Sistema Nacional.
y también una búsqueda geográfica, la estaré mostrando en lo que yo platico, en donde ustedes también, dependiendo de sus intereses, pueden buscar información particular a nivel estatal o a nivel municipal. Naturalmente, al momento que comenzamos a ver esta herramienta disponible por vía web, nos dimos cuenta que podía resultar de interés como una herramienta de transparencia proactiva para otras audiencias y no solamente para comités de participación ciudadana y secretarías ejecutivas. Y fue ahí que comenzamos a hacer una exploración de cuáles podían ser aquellos públicos relevantes a los cuales podíamos ir orientando este catálogo para su utilización y aprovechamiento. Y de forma natural y prácticamente orgánica, el primer grupo que se nos vino a la cabeza fue el grupo de los periodistas, que consideramos que es una profesión y un gremio profesional muy importante en el proceso de identificar casos de corrupción, analizar qué también está haciendo el Estado su tarea en este proceso de prevención, combate y sanción de la corrupción. Y que, bueno, más allá de las importantísimas notas que se han generado en los medios en los últimos años revelando casos de corrupción, creo que también la utilización de datos y el periodismo de datos resulta muy útil para hacer análisis sistemáticos de la situación que se guarda en el país, de comparaciones que se pueden realizar entre entidades federativas, municipios, que a partir de ellos comiencen a generar un debate público mucho más rico con respecto a las brechas y cuellos de botella que tenemos con respecto a este tema. Más importante aún, consideramos que esta herramienta no es limitativa para el periodismo nacional, sino que también puede resultar muy útil para el periodismo local e incluso a nivel municipal, porque se puede encontrar aquella información que pueda resultar relevante también en la escala que ustedes quieran analizar. Puede ser municipal, puede ser estatal o puede ser federal. No solamente tenemos los grandes datos, sino que estamos realizando un esfuerzo por incorporar todas aquellas variables que tengan que ver con los distintos órdenes y niveles de gobierno. En este sentido, el taller que realizamos y que inauguramos el día de hoy tiene justamente como propósito que ustedes conozcan los alcances de esta versión de nuestra herramienta, que la aprovechen, que identifiquen qué datos hay, cómo se pueden descargar, cómo se pueden aprovechar en este momento con herramientas complementarias de uso libre disponibles en Internet y que naturalmente en el tiempo, en el mediano plazo, nosotros buscaremos incorporar en nuestra propia herramienta, ¿no? O sea, que los mismos análisis se puedan realizar acá y ustedes puedan generar cruces de información o mapas en función de sus propios intereses. Dados los alcances que tenemos al día de hoy, la herramienta permite la extracción de datos, que será una de las actividades que realizarán el día de hoy acá, y posteriormente Rigel, Nelson y el equipo de la unidad de riesgos les mostrarán algunas herramientas de un gran cúmulo que existen disponibles en Internet hoy en día, a través de las cuales ustedes podrán aprovechar esta información. No me resta más que hacer votos porque este taller resulte útil para la labor que ustedes realizan, que conozcan esta herramienta, que la puedan aprovechar y que naturalmente podamos recibir de su parte toda aquella retroalimentación que ustedes consideren oportuna para fortalecer esta herramienta. El propósito fundamental del catálogo es que resulte útil para distintos grupos de población, no solamente publicar información porque existe y se quede almacenada eternamente en un sitio en Internet, ¿no? Sino que sea una herramienta viva que vaya generando valor al trabajo que realizamos como gobierno y sociedad para combatir y prevenir la corrupción. Muchas gracias a todos y bienvenidos al taller. Muchas gracias, Dionisio, por la presentación. Ahora continuamos con el bloque de reflexiones de personas expertas que nos acompañan el día de hoy. Realmente tenemos invitados de lujo, tenemos dos grandes invitados de lujo. Primero le voy a ceder el uso de la voz a Grisel Salazar. Me voy a permitir leer su,
su reseña curricular. Ella es doctora en políticas públicas por el CIDE y maestra en ciencia política por la Universidad de Salamanca. Su investigación se centra en las intersecciones entre prensa e instituciones públicas, libertad de expresión y transparencia. Es profesora asociada del CIDE, donde coordina el área de periodismo sobre políticas públicas. Su investigación más reciente es el libro Más allá de la violencia, Alianzas y resistencia de la prensa local mexicana, por aparecer. Adelante, Grisel, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción por la invitación. Es de verdad para mí un privilegio y un honor estar aquí en esta semana conmemorativa del Día Internacional contra la Corrupción. Así que, bueno, pues agradezco a todas las instituciones aliadas que hicieron posible toda esta organización de eventos tan relevantes, al PNUD, a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, obviamente a la CESNA y las demás instituciones aliadas al INAI, entre otras. Bueno, pues mi intervención va a ser breve y primero quiero reconocer este gran esfuerzo de generar el catálogo de información sobre la corrupción en México, que es sin duda alguna una pieza que hacía mucha falta. Quiero, en estos minutos que me fueron asignados, discutir un poco con ustedes esta necesidad de tender puentes entre las instituciones públicas dedicadas a la transparencia y estos grupos o estos actores de la sociedad civil que pueden desempeñarse como intermediarios, como traductores de todo ese repositorio de información que sabemos que existe, pero que no necesariamente se está utilizando. Me gusta mucho que el objetivo de este taller que nos convoca el día de hoy sea generar narrativas sobre la corrupción, porque justamente en esta generación de narrativas es donde muchas veces se pierde el valor de tener datos objetivos y de utilizar de manera efectiva la información. Lo primero que quería presentarles o conversar con ustedes era un breve repaso sobre cómo hemos transitado de este concepto simple de transparencia y acceso a la información y hemos ido escalando una serie de peldaños que nos lleva a esta discusión y esta importancia sobre el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Es realmente una evolución que se detecta en lo narrativo, pero también en cuestiones muy sustantivas como la construcción institucional. Ustedes pues se habrán dado cuenta cómo hemos transitado también y nos hemos entregado como sociedad mexicana de una construcción de un instituto dedicado a garantizar el acceso a la información, después a elaborar discursos mucho más sofisticados que tienen ya en su seno este objetivo de posicionar el tema de que la información no es un elemento suficiente, aunque necesario, para combatir a la corrupción. Y es que creo que en toda esta construcción de narrativas que nos hemos entregado, también hay como una suerte de equívocos frecuentes, que tiene que ver con que la transparencia, el acceso a la corrupción, la rendición de cuentas, siempre son conceptos que van de la mano. Y no necesariamente uno implica al otro. Por eso creo que lo que vamos a atestiguar el día de hoy, esta presentación y sobre todo la capacitación efectiva sobre un uso efectivo, un uso y una apropiación de la información, tiene mucho que ver con esto. O sea, la información no es suficiente si nadie la usa. Entonces, bueno, el primer punto que quería como señalar es que justamente la vinculación de la transparencia con la rendición de cuentas no se genera de manera automática y que solamente ocurre ante la presencia de usuarios que funjan como intermediarios ante la ciudadanía amplia. Llevamos ya más de 20 años en este debate sobre la transparencia, confundiendo a veces si la transparencia es equivalente a rendición de cuentas, si la rendición de cuentas es un elemento que automáticamente nos lleva al combate a la corrupción, y sabemos que no. Hoy, 20 años después de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información y muchas más décadas después de los primeros debates, sabemos que es necesario armar una cadena mucho más larga y más compleja que involucra varias piezas. Uno de los elementos que me gustaría conversar es que precisamente la transparencia y la información, entendida como repositorio de datos, solamente puede convertirse en un instrumento para combatir a la corrupción cuando hay usuarios activos.
cuando hay un público atento que está dispuesto a recorrer de manera completa todo el ciclo que involucra obtener, utilizar, aprovechar información y ponerla a disposición del público. Creo que voy a enfatizar varias veces en esta intervención la concepción bidireccional de este proceso. O sea, no es nada más la obligación de transparencia, no solamente poner a disposición del público amplio un caudal de datos, sino que esos datos sirvan para algo más y se empiece a hablar de esta, una política pública activa. Pero esto no es fácil y lo hemos visto también durante estas décadas, no ocurre de manera sencilla porque realmente enlazar la existencia de información con un ciclo efectivo de rendición de cuentas y de combate a la corrupción lleva consigo un problema de acción colectiva. ¿Por qué? Porque no necesariamente los actores que están involucrados van a estar dispuestos a incurrir en los costos que esto representa. Y creo que en ese sentido, el catálogo de información que hoy se presenta y que hoy vamos a aprender a utilizar, reduce de manera muy importante estos costos. Porque le ahorra a los usuarios transitar todo un camino que podría ser bastante tortuoso en el sentido de conocer cuáles son las instituciones que ya han generado información sobre corrupción, cómo utilizarla y sobre todo desagregarla por nivel geográfico. Y eso es un esfuerzo que no me cansaré de aplaudir en esta intervención. Porque efectivamente, en esos problemas de acción colectiva, este tipo de actores que está dispuesto a incurrir en los costos, pues es un público muy reducido. Así que, bueno, primero aplaudir este esfuerzo y segundo también reconocer a quienes están conectados y dispuestos a capacitarse aquí, porque creo que van a llevarse un insumo muy importante, que es ese potencial de poder transformar el dato en un elemento efectivo para combatir a la corrupción, si lo llevamos a sus últimas consecuencias. Quiero retomar este elemento de el acceso a la información y la disponibilidad de información como una relación entre ambas, entre dos partes. Una de las partes demanda datos, está ávida de conocer más, de poder diseccionar de manera lo más objetiva posible un fenómeno complejo como es la corrupción, y la otra provee. En ese sentido, las vitrinas públicas pierden su razón de ser si nadie se asoma a ellas. O sea, de nada sirve que todo este esfuerzo de transparencia y extraer información quede en colocar un repositorio, un caudal y cada vez más una, bajo esta concepción de Big Data, una cantidad impresionante de información facilitada por todas las tecnologías. Si nadie la utiliza, si nadie se asoma a ellas, quedarían como, pues eso, como vitrinas abandonadas, ¿no? Si no hay lectores atrás. Así, todas estas políticas que involucran la utilización efectiva y la apropiación de información requieren un mínimo de activismo de ambas partes. Se provee información porque se asume que alguien tendrá interés en ella y del otro lado se asume también que alguien recorrerá todos los canales que el aprovechamiento de esta información involucra. Quiero hablar un poquito también de esta sofisticación de la utilización de la información, porque cuando empezamos a tener en el debate público estos elementos de poder solicitar información a las dependencias, pues veíamos una participación, pues incluso en algún sentido ingenua, de qué se podía hacer con la información. Inicialmente, y eso de ninguna manera demerita los primeros esfuerzos, solamente es como para hablar un poco de cómo ha evolucionado esto, inicialmente pues la información acababa en periodicazos, ¿no? Que hablaba como de desfalcos, despilfarros, o empezaba también a colocar bajo un paraguas muy amplio llamado corrupción un sinfín de conductas. Entonces ahí se empezó como a confundir un poquito bajo una misma etiqueta que llamamos corrupción, pues muchas conductas que tenían que ver con clientelismo, con tráfico de influencias, con cohecho, con un montón de conductas inaceptables que realmente empezamos como a, que empezaron a desdibujarse porque empezamos a etiquetarlas de la misma manera. Y creo que eso tenía que ver también con que no teníamos los recursos de información necesarios para acceder y distinguir conceptualmente qué dato correspondía a qué tipo de conducta.
Entonces creo que hoy es una buena oportunidad para empezar como a diferenciar de manera mucho más precisa toda este caudal de conductas y esta información que de repente se meten bajo una misma bolsa general que llamamos corrupción y que más bien requieren dinámicas y un debate pues mucho más preciso y más concreto cuando sale a la luz pública. Y esto lo pienso sobre todo cuando los periodistas también replican esta etiqueta fácil de llamarle corrupción a todo eso que funciona mal o a todo eso que no nos gusta o nos hace daño, y más bien como que avanzar, invitarlos a transitar hacia un estatus en el que seamos capaces de distinguir todo este abanico. Y creo que en ese sentido el catálogo también es una muy buena herramienta para empezar a introducirnos en estos ejes que ellos señalan de corrupción, impunidad, combate a la arbitrariedad, los vínculos entre gobierno y sociedad y también entre sociedad y sector privado. Entonces, todo esto atraviesa, por supuesto, por invitarlos a acercarse y a reflexionar de manera mucho más seria sobre qué es corrupción y qué implica el combate a la corrupción. No me quiero extender demasiado, pero también quiero reconocer que esto que llamamos rendición de cuentas, pues tradicionalmente desde la academia se había conceptualizado en tres grandes pilares, ¿no? Que era contar con información, contar con una justificación detrás de los hechos públicos y después contar con un marco que de alguna manera garantizara sanciones para aquellos funcionarios que se separaran de su mandato. Me gusta mucho que en este catálogo de información sobre la corrupción en México se añada un eslabón más, que tiene que ver con la prevención, y que creo que es un elemento fundamental para poder entender y diseñar políticas públicas más efectivas que logren combatir a la corrupción y fomentar la rendición de cuentas. Hace un momento que hablaba de los costos de capacitarse, utilizar, apropiarse y difundir esta información, quiero señalar aquí que hay algunos grupos sociales que tienen incentivos muy particulares para apropiarse de esa información. Y en ese sentido también aplaudo la labor de la CESNA para detectar a estos grupos, que son evidentemente el periodismo, los grupos de la sociedad civil y las universidades, ¿no? También hemos, si uno revisa quiénes son los usuarios más frecuentes de la información, pues sabemos que está también algunos actores del sector privado, pero sobre todo son estos tres grupos que tienen en su función de ser la apropiación, la difusión y la traducción de la información. Y aquí quiero ser muy enfática porque todo este repositorio de datos y todo este caudal de información que están permitiendo las nuevas tecnologías, de repente se vuelve mucho más opaca que cuando no tenemos información. O sea, a veces la información es tan abundante que puede llegar a agobiar, a pesadumbrar, y en ese sentido también creo que tenemos un desafío enfrente que tiene que ver con organizar de mejor manera la información. Y creo que ahí el catálogo nos da una muy buena entrada para tener una organización tanto temática como geográfica. Me gusta mucho esta cuestión de los diferentes niveles de gobierno, porque sin duda alguna la información a nivel subnacional creo que es una de las esferas que tiene mucho más camino por recorrer. Así, bueno, estos incentivos claros que tienen los actores que mencioné, pues son fundamentales para promover y apoyar la implementación de una política anticorrupción efectiva y una política anticorrupción activa, que no puede considerarse de ninguna manera unilateral. En este momento de la vida democrática en el que estamos, es fundamental que la ciudadanía adopte un rol activo y que haya una relación de ida y vuelta. Quiero finalizar con una reflexión muy breve sobre algunas de las variables que me topé cuando estaba explorando estas más de 2.700 variables que componen el catálogo, y me llamó mucho la atención, digo, tiene información del INEGI, entre otras dependencias, y me llamó mucho la atención las variables que recuperan de la ENSIG, de esta encuesta, donde se habla de la confianza institucional. Y creo que una de las grandes consecuencias nocivas que ha tenido la corrupción hacia la ciudadanía es esta pérdida de confianza que el ciudadano puede tener hacia las instituciones. No solamente las instituciones públicas, sino también las privadas. En todo esto que conocemos como
pues el famoso soborno, la mordida, el cohecho, hay una pérdida y hay una preconcepción que se va arraigando de manera cada vez más profunda en el ciudadano y que si ha tenido una experiencia de corrupción en el pasado, es muy difícil que se acerque de manera confiada hacia las instituciones nuevamente. Entonces, creo que aquí hay toda una agenda de investigación, tanto periodística como académica, como de activismo social, para detectar esos focos rojos en los cuales podemos reconstruir el tejido social y podemos recuperar esta confianza que el ciudadano debería tener en sus instituciones para poder seguir reconstruyendo la vida democrática de este país. Así que, pues yo aquí finalizaría. Aplaudo nuevamente el esfuerzo y enhorabuena a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y sus aliados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Crisol. Muy interesante tu intervención y sí, por supuesto, coincidimos en esta necesidad que haya una oferta y una demanda de los propios datos. Nosotros como institución de gobierno hemos generado varias estrategias, para generar y poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de datos y hemos estado trabajando también en otras estrategias que ya estaremos difundiendo próximamente con este mismo propósito, pero también es importante que del otro lado haya ciudadanos que utilicen, o actores en general, que utilicen esta información para hacer análisis. Un análisis crítico es esencial para combatir la corrupción. Siguiendo con actividades del taller, ahora nos acompaña Rafael Montes, también voy a leer su reseña curricular. Él es reportero de la sección política del Grupo Milenio, en donde colabora para el periódico, el canal de televisión y su sitio web. Desde 2016 está asignado a cubrir la fuente de transparencia y rendición de cuentas, en particular los temas y actividades de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Es periodista desde el año 2008, cuando ingresó a trabajar en el periódico El Universal. También ha colaborado en el periódico El Financiero. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 2017 obtuvo el reconocimiento del INEGI al uso periodístico de la información estadística y geográfica en la categoría Entrevista en Prensa por su trabajo La IP no denuncia la corrupción porque se beneficia. Bienvenido, Rafael. Adelante, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias. Es para mí también un honor estar en este taller, abrir las actividades de este taller que me parece muy relevante y además destacar pues, que se realiza justamente en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Agradecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y a todas las instituciones que pues, han organizado esta actividad pues, de gran relevancia. Quisiera decir que tengo cinco puntos de vista respecto de este catálogo. Primero, reconocer que siempre es aplaudible la existencia de un repositorio de diversas fuentes relacionadas con un tema tan específico como la corrupción y un tema que además se puede abordar desde distintas aristas. Y por eso me parece aplaudible que exista este repositorio con una gran cantidad de instituciones que aportan información, que aportan diferentes variables para poder ir rastreando desde las diferentes aristas que existen este fenómeno tan complejo que es la corrupción, un fenómeno también que hay que destacar que pues se caracteriza por siempre ocurrir en la opacidad, siempre ocurrir donde no hay una lupa encima de las acciones y de las conductas que generan este tema de la corrupción y generar indicadores, generar estadísticas de esas conductas, me parece un gran avance, me parece un gran paso y más ahora que se pueden conjuntar en un repositorio digital con esta facilidad de que le da el uso de estos motores de búsqueda y de, por ejemplo, esta facilidad también de geolocalizarlo, de elegir el estado en donde queremos, de donde queremos obtener la información de manera tan didáctica, me parece algo verdaderamente destacable, un gran avance en materia tecnológica para poder ir rastreando e ir conociendo los indicadores en materia de corrupción, sobre todo para la actividad periodística. Pienso que este catálogo, esta plataforma, se suma a algunas plataformas también que ya existen de otras instituciones, plataformas, algunas que pudiéramos denominarlas como de nueva generación, ahora que este tema de la corrupción cada día está más en la agenda pública y está más cobra sobre todo más interés
para los ciudadanos, para las organizaciones de la sociedad civil y estas nuevas instituciones que son los comités de participación ciudadana que encabezan los sistemas anticorrupción, ya sea el nacional como los estatales. Estas otras plataformas de nueva generación a las que me refiero son evidentemente la Plataforma Nacional de Transparencia, otro gran repositorio de muchísima información que también tiene grandes motores de búsqueda y grandes facilidades para el ciudadano para obtener información sobre, tanto de oficio, esta información para la que no se requiere hacer una solicitud en específico, como también pues todo este procesamiento de las solicitudes de información más específica que los ciudadanos requieren. La otra plataforma de nueva generación a la que me refiero es la Plataforma Digital Nacional, otro gran repositorio también elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la cual pues lamentablemente sabemos que no todas las instituciones se han conectado, no han aportado la información que tienen que aportar en esta herramienta y que ha complicado también un poco el uso de la información, la extracción de la información para fines pues tanto sociales como periodísticos, que es la finalidad a la cual yo me estoy refiriendo. Otra plataforma muy interesante es el sistema de búsqueda de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, especializada también en temas de corrupción, que se suma a esta lista, se suma a este catálogo estadístico de información en materia de corrupción. Yo creo que todas estas plataformas van conformando un ecosistema de información muy útil, tanto estadística como documental, que permiten ir construyendo estas narrativas de la corrupción, de la cual pues es el objeto de este taller. Tendríamos que aprender también a utilizar esas otras plataformas, empezar a interconectar todas estas plataformas para ir generando narrativas. Me llama también mucho la atención el término que se utiliza de narrativa, porque lo que en el periodismo se hace básicamente pues es narrar hechos, narrar conductas, y creo que este catálogo nos ayuda básicamente con el tema numérico en materia de estos indicadores de corrupción, y eso es lo que me permite pasar a mi segunda reflexión. Este catálogo me parece bastante útil para conocer las estadísticas que hay en materia de corrupción con finalidades periodísticas. Comparto un poco lo que decía la profesora Salazar, que ayuda mucho conocer las clasificaciones, los nombres con los cuales se denominan las conductas que son consideradas corrupción, y que además existe pues toda una estadística al respecto. Me llama mucho la atención la gran cantidad de información que existe en el INEGI relacionada con el tema de la corrupción. Creo que es una institución que ayuda mucho a este tema. No forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sí forma parte de este Comité Técnico Especializado justamente para generar las estadísticas que se requieren para poder medir la corrupción. Sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, y me parece que el INEGI está jugando un papel muy importante en ese sentido para generar estadísticas y medir algo que, como decía al inicio, es algo que está oculto, algo que ocurre en la opacidad, pero empezar a generar estadísticas y que el INEGI ayude en esto me parece una gran ventaja. Y qué bueno que es el INEGI el principal proveedor de este catálogo de información, porque conocemos pues el rigor de las estadísticas que genera este instituto. Comentar también un poco de manera crítica o de manera reflexiva para mejorar este catálogo, pues que es importante que las instituciones que forman parte y que colaboran en aportar información a este, pues se comprometan a aportar datos de manera periódica, que estos datos sean recientes, que se puedan conseguir los datos más actualizados que existen, sobre todo para la finalidad periodística. Siempre es bueno tener el dato más reciente para poder pues ir dando lo que es la novedad, que es a lo que en el periodismo también nos dedicamos. Y también pues hace falta, y por eso me congratulo de que existe este taller y de que se empiece a dar difusión, es necesario que se dé difusión a esta herramienta y sobre todo la capacitación. Por eso es tan importante que quienes van a participar en esta jornada de capacitación pues puedan expresar todas las dudas, puedan aprovechar toda la información, todas las instrucciones y las indicaciones que se dan para
el uso de esta herramienta tecnológica. También, siguiendo con el tema de que me parece muy útil la generación de estadísticas, creo que simplemente es el primer paso en la labor periodística, pues finalmente lo que en el periodismo hacemos es contar historias y contar cómo el fenómeno de la corrupción afecta la vida de las personas. Y ahí es donde digo que este catálogo sirve solo como inicio en la tarea de hacer periodismo, pues lo que después tendría que seguir es ponerle un rostro, ponerle un contexto a esos números y que no se queden simplemente en lo frío de las estadísticas, que no se quede en lo duro de los datos, sino que también podamos ir humanizando y podamos ir contando cómo le afecta a las personas en su vida cotidiana el tema de la corrupción. Y creo que ese es un reto también que tenemos los periodistas, que es humanizar estas consecuencias de la corrupción para que no se vea como algo lejano, como algo que solamente se mueve en las esferas de los servidores públicos que se roban el dinero para enriquecerse ellos. Tendríamos también que contar cómo ese dinero que es desviado afecta la vida tal vez de municipios pobres, de municipios de escasos recursos, quienes no recibieron el recurso público necesario para mejorar la infraestructura en su comunidad o en su pueblo. Es por eso que hay que el siguiente paso después de utilizar esta herramienta es el de contar historias, de ir a buscar esos rostros y de ir a buscar el contexto específico en el que se generó esa estadística para que no quede como un dato alejado de la vida humana, que no sea un dato frío y que no pues se quede, digamos, en algo duro y que la gente no pueda ir familiarizándose con este fenómeno de la corrupción. Mi tercera reflexión es un poco continuación de lo que decía en esta segunda de generar historias y de generar rostros y contextos. Y es también una observación crítica respecto de una aportación de lo que este catálogo podría en lo que podré evolucionar después, pues siento que hace falta que en este catálogo existan documentos, existan también documentos en PDF que puedan ser descargables y que esos documentos oficiales puedan ser aquellos en los que se narra, en los que se cuenta cómo ocurrieron las cosas, cómo ocurrieron los fenómenos de corrupción que ya han sido tanto identificados por las autoridades dedicadas a esto como sancionados. Y pongo, por ejemplo, los documentos que genera la propia Auditoría Superior de la Federación, estos informes individuales de las auditorías que se practican cada año. Sabemos que a lo largo del año hay tres grandes momentos para la auditoría, que son cuando se difunden los resultados de sus auditorías. Sabemos que son en febrero, en junio y en octubre, y para los periodistas, déjenme contarles, es algo bastante enriquecedor, no porque el fenómeno de la corrupción sea algo que nos excite o que nos emocione, sino más bien que nos emociona cuando los auditores pueden relatar y narrar cómo es que se dieron cuenta que determinado recurso público fue desviado y cómo además existe documentación de esto. A partir de ahí surgen muchas historias. Simplemente es hay que recordar el tema de la estafa maestra. O sea, la estafa maestra es toda una narrativa que se construyó gracias a estos informes de auditoría y que, si bien están, que se pueden descargar desde este sistema que yo decía de seguimiento a las auditorías, me parece que también tendría que haber una liga a partir de este catálogo hacia esa documentación por escrito de cómo se dan los fenómenos de la corrupción desde el municipio más chiquito que pueda haber y que es auditado por la Auditoría Superior de la Federación hasta las grandes instituciones de nuestro país, como lo pueden ser Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, o en el caso de la estafa maestra, las secretarías de Cedesol y de Sedatu, y allí es, y hemos visto cómo estos documentos sirven para narrar. Entonces, en este objetivo de construir narrativas, me parece que sería muy enriquecedor
que este catálogo también tuviera un vínculo hacia esos documentos que nos narran cómo ocurrieron las cosas. Hay otros documentos que de los cuales tampoco nos hemos familiarizado mucho como ciudadanos, que son tanto los dictámenes técnicos que elabora la Auditoría Superior de la Federación, con las cuales, a partir de los cuales presenta las denuncias penales y en donde se narra todo lo que la auditoría identificó e incluso identifica personajes contra los cuales ya presenta esas denuncias penales. Estos documentos no son públicos, y tendría que generarse una versión pública de esta documentación para poder contribuir a esta finalidad de rendir cuentas, de transparentar el trabajo, en este caso, de la Auditoría Superior de la Federación, y a los periodistas servirnos y darnos insumos para poder contar las circunstancias, pues, de tiempo, modo y lugar en la que ocurren estas conductas que son denunciadas, obviamente cuidando esto que tanto pelean tanto la fiscalía como la auditoría, que es la presunción de inocencia, pero también tendríamos que recordar que en la ley de transparencia hay un artículo en que dice que no se puede reservar la información relacionada con hechos de corrupción. Me parece que es importante abonar para poder ir transparentando estos documentos y que no solamente se puedan obtener a través de una solicitud de transparencia y del eventual recurso de revisión que se presentaría ante el Instituto Nacional de Transparencia para poder tener acceso a ellos, aunque sea, insisto, en una versión pública, pero que nos permita conocer cómo ocurrieron las cosas y cómo la auditoría identificó a través de documentos que este tipo de conductas ocurrieron. Mi siguiente punto, y voy a ser más breve en este, es simplemente, pues, destacar la aportación de la información en poder de las organizaciones no gubernamentales, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esto, porque sirven para sistematizar la información que muchas veces las fuentes públicas suelen dar en bruto y que las organizaciones se dan a la tarea, a una valiosísima tarea de interpretar, de comparar, de analizar, y que muchas veces a nosotros los periodistas nos sirve mucho, pues, que ya nos proporcionen esta información sistematizada, interpretada y analizada desde el punto de vista de cada una de las organizaciones, de acuerdo con el objetivo que cada una de ellas persigue, Impunidad Cero, México Evalúa, que tienen diferentes finalidades y que nos ayudan mucho a entender los datos en bruto que muchas veces las fuentes públicas dan ahí y que tanto ciudadanos como periodistas no tenemos ni la preparación ni el tiempo para poder analizar. Y finalmente concluyo, pues también es relevante las ausencias que hay en este catálogo, las ausencias de instituciones que no se han sumado, que quizás haya una explicación de por qué no aportaron información y que también sería muy relevante que aporten datos estadísticos para empezar del trabajo que están realizando. Me refiero a la Fiscalía Anticorrupción, de la cual no encontré que haya aportado datos estadísticos de su labor, así como del Poder Judicial de la Federación. Está el Consejo de la Judicatura Federal con solamente una variable numérica, pero me parece que tiene mucha más información que aportar, sobre todo en materia de sentencias por estos actos, estas conductas ya catalogadas como hechos de corrupción. Es importante mencionar estas ausencias también, pues, porque hemos visto también que al momento de solicitar información, en particular a estas dos instituciones, son algunas de las que más se resisten a entregar información cuando se les solicita vía transparencia. Y, por ejemplo, ahí está el caso tan emblemático de Odebrecht, este caso de sobornos tan grandes en todo el continente americano, y que el INAI ha obligado una y otra vez a la Fiscalía General de la República que se entregue una versión pública de la averiguación previa, y sabemos cuánto ha batallado el INAI para que esta documentación pueda ser pública. Mientras eso no sea público, no podemos contar bien la historia, no podemos narrar bien la historia de qué fue lo que ocurrió en el caso de Odebrecht en México, y es uno de los ejemplos que yo pongo para reiterar mi reflexión de que hace falta tener documentos que nos permitan conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo ocurren los fenómenos, para que los periodistas tengamos insumos para poder contar esto que ocurre catalogado, clasificado como corrupción.
Hasta aquí dejaría mi participación en este taller, y pues agradecer mucho a los organizadores y a la Secretaría Ejecutiva por la invitación a este taller. Espero que mis comentarios hayan sido valiosos para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Fueron muy valiosos. Vamos a tomar tus comentarios para considerarlos en el proceso de fortalecimiento del catálogo, que como ya se mencionó por parte de Dionisio, es una herramienta que va a estar en constante alimentación y reforzamiento a lo largo del tiempo. También sobre lo que menciona sobre las capacitaciones, sí, justo esta es la primera que estamos lanzando, pero parte de nuestros planteamientos es que a lo largo del próximo año se hagan más continuamente capacitaciones a distintos sectores para que sepan justamente cómo utilizar el catálogo de información. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Grisel, por sus reflexiones. Fueron muy interesantes, muy atinadas y muy valiosas para nosotros. Y bueno, perdón, con esto cerraríamos este bloque de reflexiones y continuaríamos ahora con el tercer bloque, que ya es la actividad práctica del análisis y extracción de los datos del catálogo de información. Para esta actividad cedo la moderación a mi colega, a Rigel Castro, que es director de análisis de la Secretaría Ejecutiva, que va a hacer esta facilitación. Adelante, Rigel. Hola, Catalina, muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas, invitados de lujo. Agradecemos mucho sus palabras, sus recomendaciones sobre todo, y observaciones que hicieron para el catálogo. Sin duda nos servirán para hacerlo crecer y hacerlo una mejor herramienta. Bueno, pues iniciamos con esta tercera sección. Voy a compartir mi pantalla en un par de segundos. ¿Listo? Vamos a empezar con el taller, que es justamente construir narrativas del fenómeno de la corrupción utilizando los datos de esta herramienta, que es el catálogo de información sobre la corrupción en México. Listo. ¿Cuál es el objetivo del taller? Pues generar esas narrativas que expliquen el fenómeno de la corrupción a nivel estatal, municipal, internacional. Usaremos diferentes tipos de datos mediante el uso de herramientas digitales ya existentes, utilizando pues, los datos disponibles del catálogo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes les vamos a dar el taller? Pues Nelson y Rigel, para los amigos y colegas que compartimos el mismo interés de mejorar la anticorrupción en integridad. Nelson, estás por ahí, una señal. Hola. Hola a todos, mucho gusto. Nelson, ¿qué más somos? Pues somos aspirantes a maestros Jedi del manejo de datos, o sea, esperamos poderles dar un buen taller en este sentido. Y también somos el equipo de Pizza, ¿a qué me refiero? Bueno, pues cuando ustedes conozcan la plataforma, mientras más se familiaricen con esta plataforma del catálogo, nosotros somos como esos pilotos, esos mecánicos que ahí están metiéndole datos, ajustándolo, haciéndolo una mejor herramienta. Y al final de cuentas, los pilotos, los que van a llevar a buen puerto el uso de esos datos, esa explotación, van a ser ustedes. Pues el objetivo implícito, pues queremos divertirnos, es que se diviertan haciendo gráficas vistosas, amenas, que sean intuitivas, y aprender, que se lleven nuevas experiencias de aprendizaje del manejo de datos sobre el fenómeno de la corrupción. ¿Cómo vamos a dividir este taller? Pues lo vamos a dividir, la primera parte es una breve introducción de la usabilidad del catálogo de este sitio web. El otro, la siguiente parte va a ser un armado de base de datos. Esto, antes de leérselos, la idea es enseñarles que para hacer hablar a los datos, es decir, construir una narrativa, hay que verlo como un proceso articulado, encadenado y escalonado, ¿no? Es decir, tendríamos que irnos paso a paso y en un orden. Y siguiendo ese orden, pues obtendremos un producto articulado. Entonces, el siguiente paso sería armar una base de datos a partir de las descargas de información del catálogo. Una vez que se haya armado esa base de datos, entonces empezar a pensar, a construir cuáles son esas variables que nos van a contar una historia. Y una vez que tenemos claridad en esas variables que nos van a contar una historia, ahí me adelanto un poquito, nos vamos a encontrar que la variable por sí solita pues no habla mucho, ¿no? Es decir, vamos a ver puros números y vamos a ver una columna. Entonces tenemos que buscar la forma de migrar esa narrativa a un elemento que hable por sí solo y bueno, pues finalmente quisiéramos que nos compartan su experiencia.
Entonces, pues arrancando con el taller, voy a iniciar rápidamente. Este es el sitio del catálogo. Ya les compartieron por el chat, les compartieron la liga del catálogo. Pues es un repositorio, como ya lo dijeron nuestros dos panelistas, sería Rafael, de información. Tenemos ahorita al momento más de 2.700 variables sobre el fenómeno de la corrupción. No voy a tener mucho en pues, enseñarles como todas las páginas y pestañas del catálogo, sino la usabilidad. Tenemos dos tipos de búsqueda, la búsqueda avanzada, voy a dar un ejemplo rápido, y como valor agregado, el valor agregado pues, son los criterios de búsqueda. Por ejemplo, nosotros, si estamos pensando en buscar una variable sobre prevención, que es de la Ley General del Sistema Nacional de Corrupción, es decir, que nosotros o el equipo del catálogo la catalogó en este proceso de la Ley General, después seleccionamos un eje de la Política Nacional Anticorrupción y podríamos, una de dos, o buscar un tema o buscar una palabra clave. Por ejemplo, se me ocurre obligación. Entonces, pues el siguiente paso pues, es presionar filtrar variables y el motor de búsqueda pues, nos va a arrojar todas aquellas variables que están catalogadas, digamos, que tienen esta categoría, están catalogadas en prevención y combatir la corrupción y que por algún lugar dentro de la variable está ahí la palabra obligación. Entonces, pues, podemos seguir buscando. A mí se me ocurre, en este momento voy a descargar dos variables. Hay unas variables que les vamos a compartir, ahorita voy para allá. Voy a descargar estas variables de INEGI que son del censo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues nos está diciendo, mira, te encontré variables que están en el eje y procesos. Es el proceso y el eje de la política que tú seleccionaste. También pudo haber sido el tema. En este caso, como lo dije en blanco, me buscó de todos los temas que caen ahí. Me está diciendo que pues, este es del tema 2.2. La institución que la genera, el nombre de la variable, la fuente de información de donde se extrae esa variable y su definición, ¿no? Una definición lo más ciudadana posible. Bueno, había seleccionado creo que dos variables, no seleccioné nada más una. Voy a seleccionar otra variable, no sé, también de INEGI, esta es del Censo Nacional de Gobiernos Municipales. El siguiente paso, bueno, pues es continuar, es hacer que el buscador lo procese, seleccionamos un año, buscamos una opción municipal y le pedimos que nos genere la estadística. Entonces, el motor de búsqueda va a empezar a buscar las variables, nos va a mostrar una visualización previa de cómo se ven estas variables y podremos descargar los datos. Podremos descargar o toda la serie, no sé si se alcance, déjeme ver si lo puedo hacer más grande, podemos descargar toda la serie o solamente el año seleccionado. Ahorita voy a seleccionar solamente pues el año seleccionado, había seleccionado 2018. Si hay datos hacia atrás, me descargaría toda la serie. Entonces, en ese momento ya el portal está haciendo la búsqueda y me va a mostrar, bueno, justamente todo lo que está haciendo es meter todo a la bolsa, digamos, a un Excel descargable. Voy a abrir el Excel. Me descarga este archivo Excel que tiene las variables. Bueno, otro, pues, puedo hacer otro ejemplo. Pues con tres pestañas. Me está mandando un índice. Este índice puede tener más elementos cuando selecciono variables del ámbito municipal, estatal, nacional, federal. Me da la pestaña de los datos, propiamente del dato. Es decir, ya estoy viendo el valor puntual de esa variable. Me está diciendo que son dos variables y eso fueron 4.755 registros. A ver, es una introducción rápida, lo podemos ver más a detalle. Y además me da los metadatos de esas variables, es decir, todos estos criterios que nosotros al extraerlos, pues clasificamos cómo fueron su clasificación dentro de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, del eje estratégico de la Política Nacional Anticorrupción, el tema también, el nombre ciudadano que le dimos a las variables, la definición, la institución a la que pertenece la información, y esto es muy importante, la fuente específica. Es decir, instituciones, por ejemplo, INEGI, este es un muy buen ejemplo, pues INEGI genera estadísticas de económicas, estadísticas de población, estadísticas de gobierno, en fin, muchas. Y dentro de esas estadísticas genera subestadísticas, ¿no? Censos, registros administrativos, encuestas. Entonces te dice cuál es el específico. Este es un censo nacional de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales.
La desagregación, es decir, esta variable se desagrega a nivel municipal, tiene ese nivel de desagregación, su frecuencia de medición se produce cada 2 años, cuando se generó por primera vez en 2014, la última vez 2018, y lo tenemos disponible desde 2015, ¿no? La liga web y la unidad de medida y la versión. Bueno, pues me regreso al catálogo y otro criterio de búsqueda, es decir, así podríamos ir muchos más, podríamos solamente seleccionar el proceso, no seleccionar el eje y decir que se seleccionan todos los temas, filtrar las variables y entonces el catálogo nos mostraría todas las variables que exclusivamente caen en sanción, nos estaría mostrando todas las variables. Bueno, tendría que darle aquí, tendría que quitarle esta palabra. Listo. Pero lo que quiero mostrar ahorita es, ahí está, ¿no? Ahorita lo que quiero mostrar es el motor de búsqueda con mapas, ¿no? El buscador ciudadano de mapas lo podemos hacer a nivel estatal o lo podemos hacer a nivel municipal. La lógica es la misma, entonces me voy a ir como el ejemplo más pequeño, que sería ir a nivel municipal. Entonces buscamos un municipio, y dentro de un municipio, pues, la lógica es la misma. Seleccionamos un proceso, podemos seleccionar un eje, podemos dejarlo en todos los temas, seleccionamos un año, o podemos seleccionar los 2 años, le pedimos que nos haga la búsqueda de las variables, nos muestra las variables que encuentra aquí, lo que nos va a dar. Bueno, entonces, inclusive, ya que no las muestra, descargamos la tabla, nos muestra la misma información, además una pequeña visualización de los datos, es decir, el valor de esta variable para el año 2016-2018, cuando lo hay, y en este caso, pues ya lo, por así decirlo, ya lo tengo filtrado, es decir, me arroja un Excel, que en este caso, pues solamente voy a tener información para la entidad de Chihuahua y el municipio que había seleccionado, que es Ahumada. Esos son los ejemplos de búsqueda. Ejemplos, me podría extender toda la sesión. Lo que quiero que vean es la herramienta. Y además, pues como las diferentes dinámicas para hacer la búsqueda de mapas. Otro criterio de búsqueda, por ejemplo, puede ser solamente poner control interno y filtrar las variables. Bueno, este es un ejemplo de cómo descargar variables. Sin embargo, cuando descargamos variables, porque voy a abrir esta carpeta que tengo aquí, me descarga archivos en formato Excel como este que estamos viendo aquí en las carpetas. Entonces, ¿qué sucede si yo descargo más de un archivo? Es decir, yo estuve explorando y tengo como unos 4, 5 o 6 N número de archivos. Necesitaría procesar, o sea, necesitaría juntar esas variables. Les vamos a compartir a través del chat esta liga. De hecho, está mismo, si exploran a través del catálogo, tenemos en la entrada de blog, tenemos una pestaña, habilitamos una pestaña para el Internacional contra la Corrupción. Aquí, primeramente, ahorita el que nos interesa es esta pestaña que dice bases de datos. Vayan descargando las dos bases de datos, la estatal y la municipal, son las que vamos a utilizar para las actividades. Yo ahorita voy a descargar la base municipal y aquí en los clasificadores tenemos los catálogos. Ahorita les voy a explicar de qué van estos catálogos. ¿Por qué? Bueno, antes de abrir la base de datos, es más, bueno, la voy a abrir de una vez para decirles cuál es el objetivo. Procesar una base de datos implicaría, procesar las variables implicaría que ya las tengamos en una forma o ya las tengamos en un arreglo en el que podamos subirlas a una plataforma, a un sistema, a un software estadístico o un software de análisis, ya sea en línea, que te las pueda leer a manera que ya las pueda graficar. Las variables, nosotros las descargamos, inclusive, ahora voy a abrir otra carpeta, la tengo aquí, le llamé descargar. Si nosotros descargamos variables, por ejemplo, este es un ejemplo en donde hay 4 archivos, se descargaron 4 archivos en formato de las consultas que se hicieron, así es como se descargarían estas variables. Las voy a copiar, me las voy a llevar a otra carpeta, que va a ser este de copia que tenemos acá. Para fines más prácticos, les voy a renombrar como reporte 1. Voy a hacer un ejemplo solamente para dos,
para dos variables, para dos archivos. Reporteros, listo. Y les muestro, es un archivo idéntico al que teníamos en las descargas, que tiene sus tres pestañas. Por ejemplo, este es un archivo en donde se descargaron dos variables, que significaron 9.829 registros, y el otro archivo es uno en donde se descargaron, lo estoy abriendo, en donde se descargó una variable que representó 2.463 observaciones. Bueno, ahora lo que necesito, pues, es el siguiente paso, estos diferentes archivos, juntarlos en uno solo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues, muy sencillo, me posiciono en la pestaña, ahorita vamos a hacer un ejercicio, este es un ejemplo rápido, me posiciono en la pestaña municipal. Este también, claro, esto se está grabando en YouTube, entonces pueden ir después ya haciendo el seguimiento. Presiono clic con el botón izquierdo y me aparece la opción mover o copiar, selecciono mover o copiar. ¿Cuál es la pestaña que quiero, a dónde me la quiero llevar? Pues le voy a decir que me la lleve de los archivos que tengo abierto, pues que me la lleve al reporte. ¿Cuál archivo tengo abierto? Otra vez, lo voy a cerrar. Perdón. Lo cerramos, creo que no lo renombré. No guardar. Lo que quiero mostrar es que no hay, pues digamos, no hay truco en los archivos. Otra vez, abro el reporte 1 y abro el reporte 2. Aquí, en este sentido, en lo que explico, si sienten que voy muy rápido, abran sus micrófonos, siéntanse con total libertad de decirme, a ver cómo lo hiciste ahí. Digamos que aquí ya empezó el taller, ya empezó la parte de la clase, y este tipo de talleres, cuando uno se arranca y habla tipo un monólogo, pues a veces se puede perder. Entonces, siéntanse con la libertad de preguntarme, oye, cómo lo hiciste ahí, y repetimos el paso rápidamente. Bien. Tengo dos archivos abiertos, el reporte 1 y el reporte 2. Me regreso otra vez a la pestaña que dice municipal. Botón izquierdo del mouse, perdón, botón derecho, mover o copiar. Lo selecciono, le digo que me lo lleve al reporte 2, es decir, al otro archivo de Excel que tengo, que lo ponga hasta el final, es decir, va a generar una nueva pestaña y que cree que genere una copia. Le doy a aceptar y fíjense cómo ahorita lo está copiando, lo está procesando. Tengo el reporte 1 abierto aquí, ahora cambio a reporte 2, y si fijan ahora en esta pestaña tengo la pestaña que ya tenía, y luego tengo otra pestaña que la renombro como municipal 2, porque es la que copié. Entonces ya importé, por así decirlo, ya junté en un solo archivo de Excel todas las descargas que había hecho, ¿no? Tendría que hacer este paso para todas las demás variables. Ahora lo que sigue, pues, es juntarlos, ¿no? Ya los tengo en un solo archivo de Excel. Ahora lo que quiero es tenerlos todos en una sola pestaña para de ahí poder empezar a procesar los datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Fácil, me posiciono en el encabezado de la tabla donde dice folio. Le ponemos insertar, tabla. Excel automáticamente detecta el rango en el que está lleno de registros. Solamente me aseguro de decirle que la tabla tiene encabezados. Lo voy a cancelar otra vez. Insertar tabla. Aceptar. Entonces ya me lo nombró como tabla. Me voy a la otra pestaña. Hago el mismo proceso. Me posiciono donde dice folio. Insertar. Tabla. Aceptar. Entonces ya tengo dos tablas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues las quiero juntar, quiero hacer una sola base, por así decirlo. Quiero empezar a darle forma a la base de datos. Todavía no la tengo, pero hacia allá voy, ¿no? Pues, ¿cuál sería el siguiente paso? Me voy a ir en el menú superior, voy a seleccionar donde dice datos. Me abre las opciones que están en el menú inferior. En el extremo superior izquierdo, obtener datos. Después me voy a de otras fuentes, le doy un clic para que se despliegue el menú lateral y me voy hasta abajo donde dice consulta en blanco. Selecciono esta opción que dice consulta en blanco. Me va a abrir un... Otra ventana de diálogo de Excel, es un editor, es un poco query, es como ya meternos un poquito a programación, y lo único que tendríamos que hacer es darle un igual y meter la función
la primera función que nos aparece, ¿no? Que está trabajando con este archivo de Excel. Abrimos y cerramos paréntesis, le damos Enter, y Excel lo que va a hacer es detectar en qué pestañas tengo tablas, que identificadas como tablas, y me las va a poner en esta ventana de diálogo. Lo que tendré que hacer después es, en unas flechitas que aparecen en el encabezado superior, darle clic y quitar esta palomita que tenemos abajo donde dice usar el nombre de columna original como prefijo. No queremos que lo use como prefijo, le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Me está mostrando una previsualización en la que me está diciendo, ya te junté tus dos tablas en una sola tabla, y como son igualitas, es decir, tienen el mismo rango, tienen el mismo nombre de variables, pues está asumiendo entonces que lo que estás haciendo es pegar una tabla debajo de la otra y así sucesivamente. Imagínense este proceso, te lo estoy haciendo para el caso sencillo, que lo hagamos para 5 tablas de Excel, ¿no? Entonces, nos facilita mucho la vida. Lo que sigue después, ya que lo hizo así, pues le damos en inicio y cerrar y cargar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a abrir una nueva pestaña, me genera una nueva pestaña y ya la está generando, que le llamo consulta 1, consulta 1, en la que todas las tablas las juntó en una sola. Yo lo hice para 2, lo pudimos haber hecho para 3 o para 4 variables. Entonces, estoy haciendo más pequeñas las pestañas y lo que les quiero mostrar es, inclusive le activo filtros, es, fíjense, ¿no? Tenemos la tabla 1 y la tabla 2 nos juntó todas las tablas. Este último valor de consulta de datos externos es simplemente el último renglón que puso para indicar que ahí termina la tabla, no nos hace daño, lo podemos quitar. Ya tenemos, por así decirlo, como el paso previo a tener la base de datos. Es decir, ya junté todas mis descargas en una sola. Aquí la única condición previa necesaria, pues es nosotros como usuarios estar seguros que estoy pegando tablas del mismo tipo de desagregación o del mismo tipo de análisis. Yo aquí estoy seguro que todas las variables que había descargado eran en el ámbito municipal, por lo tanto, pues es válido hacer este pegado de bases de datos. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora lo que sigue es por aquí quitarle un poquito información que ahorita no necesito, que yo ya sé que tengo, porque la tengo, esta información del nombre, el proceso que pertenece, el eje, el tema. Pues eso ahorita no lo necesito. Entonces, también para quitarle un poquito el peso al Excel o manejarlo más fácil, ahora lo que voy a hacer es esta tabla que tengo aquí, le llamo tabla consulta 1, pues es convertirla a rango, es decir, quitarle ese formato de tabla. Entonces me posiciono en la primera celda y le damos convertir rango. Entonces me va a lanzar una advertencia en la que me va a decir que se van a convertir a rango. Ya lo convertí a rango. Es decir, esto ya no es una tabla. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Les explico. Nosotros, para ser más ciudadana la consulta, le ponemos el nombre y el municipio a la entidad en la que estamos generando los datos. Pero para procesarlos o analizarlos en ciertos procesadores de datos, necesitamos pegar su clave, su identidad geográfica. Es una clave con 4 dígitos o 5 dígitos. Que la podamos obtener muy fácilmente. De los dos archivos de Excel que les había comentado que bajáramos, uno es el de catálogos, lo voy a abrir, este archivo de catálogos. Entonces, este archivo de catálogos lo que tiene es el catálogo de municipios y el catálogo de entidades con su clave única, con su dígito. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiarlo. Voy a copiar solamente las primeras 3 columnas. Y me las voy a llevar al Excel en donde he estado trabajando. Para el que dice reporte 2. Lo voy a pegar en las últimas pestañas. En las últimas columnas. Bueno, para no generar... para no confundirme, voy a cerrar los otros Exceles que ya tenía abiertos, ya el de catálogos ya lo mostré. Un ejemplo similar se va a hacer con el de entidades. Le digo que no lo guarden, no le hice nada al final de cuentas. No me interesa esa información que está en el portapapeles. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, ahorita lo que haría sería
También esto es un tip que les voy a dar. Nosotros tenemos municipios, si nosotros tabulamos solamente el nombre de municipios, vamos a tener, por ejemplo, municipios como Jesús María o otro tipo de municipios, se repite el nombre del municipio en otras entidades. Entonces, para amarrar o estar seguro que me refiero al municipio de la entidad en específica, ahorita lo que voy a hacer va a ser generar una variable que me concatene tanto el nombre del municipio como el de la entidad con su respectivo municipio. Para darle un formato un poquito más bonito, le voy a agregar un texto. Para eso le pongo una coma, abro comillas. Cuando quiero agregar un texto, le voy a poner guión bajo, comillas, coma, para ya decirle que voy a seleccionar el siguiente elemento y selecciono R2, es decir, estoy seleccionando el valor para el nombre del municipio. Cierro paréntesis. Listo, ¿qué es lo que hizo aquí? Voy a abrirlo un poquito más para que se vea, pues me está diciendo que ya concatenó el nombre de la entidad con el del municipio. Me posiciono en el extremo superior izquierdo, si se fijan, de parecer una cruz en tercera dimensión, se hace una cruz unidimensional, le doy doble clic y jala la fórmula hasta abajo. Entonces ya tengo para todos los municipios, para todas las entidades, perdón, tengo su respectivo municipio. Este mismo ejercicio, es decir, esto lo hice con el catálogo, ahora necesitaría hacerlo con las variables que aquí tengo, ¿no? Recordemos que aquí tengo tres variables, significa que al menos tengo tres veces la misma variable. Tengo tres veces el mismo municipio. Entonces voy a copiar simplemente este encabezado para darle formato, que vaya quedando bonito nuestra tabla. Le voy a poner que este es entidad guión bajo municipio para no perderme, y voy a hacer el mismo ejercicio. Le voy a decir que concatene el nombre de la entidad, lo mismo, coma, guión bajo, ahí, comillas, guión bajo, comillas, coma, y su respectivo municipio. Cierro paréntesis, listo, ¿no? Entonces ya hice la misma variable. Van a decir, bueno, ¿y por qué lo estás haciendo dos veces? Bueno, ahorita vamos a ver, digamos, estamos en el proceso de la talacha, ahorita pasamos ya a cosas más divertidas. Lo que quiero hacer es pegarle su identidad geográfica a este municipio que pertenece a esta entidad. Entonces, ya que hice esto que tenemos aquí, voy a abrir una columna más. Me posiciono, selecciono toda la columna B, con la tecla control más se abre otra columna y le voy a llamar identidad geográfica, ¿no? Identidad geográfica, ahí le puse H, geográfica, listo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues la idea será, voy a pedirle que aparte, voy a hacer es pegar valores, por así es decirlo, es pegar valores, pero en vez de hacerlo uno por uno y hacerlo manualmente, lo voy a automatizar. La función es buscar valor vertical, buscar V es buscar vertical, lo selecciono. ¿Cómo funciona esta función? Ahorita se las voy a pasar por el chat. Le estoy diciendo, quiero que me busques este valor que estamos bien, que estoy seleccionando, coma, quiero que lo busques en este otro arreglo que tengo acá, que es como una matriz, veámoslo como un pequeño arreglo, soy muy técnico, pero así es decir, que tiene 1, 2, 3, 4 elementos, lo selecciono todo hasta el final. Para seleccionarlo de forma rápida y automática, tengo la tecla Shift seleccionada, presionada, presiono al mismo tiempo la tecla Control, es decir, ya son dos teclas, y el cursor hacia abajo, entonces lo selecciona todo en automático. Y lo fijo, le digo, quiero que siempre estés buscando ese valor a lo largo de esa matriz. Para fijarlo, la función es... No, no te escuchamos, aunque sí prendiste el micrófono. ¿Así me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ah, okay. Le escucha, profesor. Bueno, gracias.
La tecnología haciendo de las suyas. Ya lo fijé, me quedé en que seleccionaba esa matriz. Lo que sí, ahorita me regreso, inclusive cuando pasamos hacia el ejercicio, podemos ir regresándonos. Entonces ya le dije, me vas a buscar este valor que tenemos aquí, lo vas a buscar en todo este arreglo que tenemos del otro lado, por así decirlo, esta matriz que les mostramos acá, y quiero que me traigas, y quiero que le pegues el valor de esa matriz, es decir, toda esta matriz, quiero que le pegues el valor que está en la columna 1, 2, 3, 4. ¿Cuál valor me interesa? Este que está en la columna 4, es decir, quiero que le pegues el que está en la columna 4, y pues quiero que sea una coincidencia exacta. Entonces, le doy Enter, y ya lo pego, ¿no? Mismo procedimiento, ya lo hizo, me posiciono en el extremo inferior derecho, doble clic, y ya lo hace para todas las entidades. Entonces, ya le pegué su identificador geográfico a esta base de datos. Entonces, ya tengo, por así decirlo, el penúltimo paso, ¿no? Es decir, ya estoy a dos pasitos más, por así decirlo, de una base de datos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a abrir una pestaña adicional, y a esta pestaña ahora sí le voy a llamar base de datos, le voy a llamar base, y en esa pestaña, en lo que yo voy a hacer es mi regreso a donde tengo la consulta, voy a copiar la columna que tengo de municipios, control-C, me regreso a la base, me posiciono en cualquier celda donde ustedes gusten, presiono botón derecho del mouse, pegado especial, y voy a pedirle que me pegue, bueno, aquí no había valores, es la costumbre, valores y transponer, es decir, lo que yo quiero es que transponga todos estos valores que tenemos aquí. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Cuál será el siguiente paso? Yo sé ahorita que tenemos tres variables ahí, porque pegamos un archivo que tenía dos variables y uno que tiene una variable. ¿Y cómo saber cuáles son esas variables? Una salida rápida que se me ocurre ahorita es simplemente seleccionar toda la tabla y decirle que me genere una tabla dinámica, ¿no? La tabla dinámica se selecciona, me regreso porque me estoy yendo muy rápido. Díganme si voy muy rápido, interrúmpame, siéntanse con toda la confianza. Selecciono todo, me voy al extremo superior izquierdo de insertar, del menú insertar, estamos en inicio, insertar, seleccionar tabla dinámica, aceptar. Y en realidad lo único que lo estoy haciendo solamente para poder arrastrar el nombre del folio, y ahorita les explico. Este nombre del folio, ya que llegamos a esta parte, es un identificador único dentro del catálogo de la variable. Es decir, este identificador no se repite. Podemos tener muchas variables de prevención, de sanción, podemos tener muchas variables que combinan, que combinan proceso, eje y tema, pero nunca vamos a tener una variable que tenga este identificador único repetido. Entonces, yo con toda certeza sé en esa base de datos que solamente tengo tres variables diferentes. Entonces, lo voy a copiar, simplemente es lo que necesitaba saber cuáles son las variables, y lo voy a poner aquí, para arreglar como un tipo matriz transpuesta. El siguiente paso, pues, es lo mismo, es decir, bueno, ahora lo que quiero es generar como una llave que me jale el dato. Es concatenar, voy a concatenar el nombre del folio con un pequeño texto que va a ser un guión bajo para que se vea pues más bonito, tener más claridad de cómo se está concatenando, con el nombre, con el identificador geográfico del municipio y de la entidad. Cierro paréntesis. Ahorita también lo que yo necesito, pues, es que estas celdas se fijen le estoy poniendo signos de peso, quiero que se fije el renglón y también quiero que se fije la columna. Entonces, vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Ahorita les explico, ¿no? Al ponerle un signo de pesos al inicio, le estoy diciendo fija el renglón, es decir, si yo corro la fórmula de lado, se va a mantener fijo el primer criterio, pero me va a seguir concatenando el elemento que quiero concatenar, que es el municipio. Y si le doy hacia abajo, pues si recorre la columna, pero me deja fijo el elemento superior, que es el de la entidad. Bueno, entonces,
copio esta fórmula, ya sé que lo hizo bien, es decir, voy a abrir esta celda un poquito más para ver que lo hizo bien, me está concatenando la variable A285-2015 con la entidad del municipio 01002, ¿no? Siempre es la 01002, lo que va cambiando es el nombre del folio. Entonces, copio esta fórmula, para irme más rápido al final, me posiciono en donde tengo un valor, le doy control y cursor hacia el lado derecho, entonces ya me manda hasta el final, sé que son tres renglones, selecciono tres renglones, shift, uno, dos, tres, shift, control, el cursor hacia la izquierda, de regreso, y después control V. Entonces ya me pegó la fórmula, ya tengo los criterios para que me busque las variables. Ah, bueno, aquí se detuvo, no pasa nada, lo copiamos, ¿no? Voy a copiar otra vez de nueva cuenta la matriz, solamente que le voy a poner hasta abajo, un poquito más abajo, y le voy a borrar los valores en los que concatenen. Ahorita no me interesan. Ahora sí, lo que voy a hacer es rellenar de valores esta matriz que tenemos aquí o este arreglo de variables. Ya le estamos dando forma de base de datos. Me regreso al paso previo a la consulta y entonces me doy cuenta que lo que necesito pues también es generar este criterio, es decir, generar, concatenar el ID de la variable con su identificador geográfico. Entonces, lo voy a hacer, aquí me posiciono, abro una columna más, le voy a llamar ID con ID geográfico, ¿no? Entonces, pues es la misma lógica. Le voy a decir que concatene el folio, coma, abro comillas, guión bajo, coma, comillas, luego la coma, el identificador geográfico, cierro el paréntesis y listo. Como les indicaba, ya me posiciono en el extremo, en el extremo derecho inferior, doble clic, ya lo tengo para todas las variables. Bueno, pues entonces, ahora sí vamos a armar la base de datos. ¿Cómo vamos a armar esta base de datos? Pues les voy a decir, búscame este valor que tenemos aquí. La función es igual, buscar valor vertical, es decir, lo voy a buscar verticalmente, le voy a decir, búscame este valor que tenemos aquí, coma, en todo este arreglo, a partir de la columna 1, en este caso es de donde va a buscar que haga el match, quiero que la busques a lo largo de todo este arreglo que tenemos acá, lo fijamos, es decir, lo seleccionamos y presionamos F4, listo, coma, y qué valor quiero que extraiga o que me lleve para allá. Bueno, pues vamos a contarlo, eso lo hubiera hecho antes. Estamos en la columna 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, quiero que me extraiga el valor. Es decir, quiero que me extraiga la 14. Ahorita por error seleccioné una celda, la borro. Quiero que me extraiga la número 14, coma, y además quiero que sea una coincidencia exacta. Cierro paréntesis y listo. Ya lo hizo, es decir, ya lo extrajo. Lo corro hacia el final, perfecto. Veo que lo hice bien, entonces ya tengo la base de datos. 1, 2, 3, me regreso, copio, control V. La 32999 es no especificado, está bien que no haya encontrado nada, significa que no tenemos municipios no especificados. Pues ya tengo la base de datos. ¿Qué sigue? Pues copiarlo todo, lo copio, me posiciono en cualquier pestaña, le doy, ahora sí, pegado especial, me abre la ventana de diálogo, quiero que me pegue únicamente los valores, quiero que lo haga de forma transpuesta, entonces ya tengo una base de datos a la que solamente habría que darle pues un poquito más de forma, ¿no? Borro lo que hice anteriormente, ya no lo necesito, me regreso, es decir, solamente borré como estas operaciones, ya lo tengo. Aquí le voy a poner que este es el ID geográfico, entonces ya con mucha seguridad puedo abrir dos pestañas más,
y pegar el nombre de tanto de la entidad como del municipio. Sé que lo pegué en este orden, entonces puedo copiar la descripción de la entidad, la descripción del municipio, me regreso a la base de datos y lo copio. Entonces ya tengo una base de datos, ahorita lo hice para 3 variables, imagínense que ustedes lo hayan hecho para 10, 4, 4, 5, 10, 15 variables, ¿no? Es decir, ya tenemos una base de datos. Ahorita tenemos una base de datos, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora sí construir las narrativas a partir de, primero, saber qué variables son las que descargamos. A partir de estos momentos vamos a hacer una dinámica en las que les voy a mostrar rápidamente hacia dónde es lo que queremos ir. Para que tomemos un break de 5 minutos, nos desconectemos un poquito de tanto Excel. Lo que queremos es llegar a gráficas dinámicas como estas que tenemos aquí, o inclusive gráficas a través de mapas, por ejemplo, como estas que tenemos aquí. Es decir, vamos a generar a través de esta herramienta, el Data Wrapper, hacer que los datos hablen, ¿no? A partir de la base de datos que acabamos de construir. Entonces, vamos a generar una dinámica en la que vamos a hacer dos salas, los vamos a dividir en dos grupos para poder dar una atención más personalizada. Nelson va a estar en un grupo, yo voy a estar en otro grupo. Los vamos a hacer de forma aleatoria, voy a dejar de compartir y en lo que descargan, les pediría, ahora sí, les pediría que descarguen primeramente. Van a hacer un mapa a nivel municipal, entonces descarguen la entidad que ustedes quieran, la entidad que ustedes gusten, descarguen, esta es una base de datos, Nelson ya les explicará de qué trata, descarguen la entidad que ustedes quieran, después descarguen las dos bases de datos, la que dice base estatal y la que dice base municipal, y nos vemos entonces en 5 minutos, y en este rango de 5 minutos vamos a ir haciendo las salas, para que se tiren, ir a tomar un vaso de agua, una cuestión así, y meternos a asuntos un poquito más divertidos, que es hacer que los datos saben. ¿Están de acuerdo? ¿O nos seguimos? Nada más rápidamente, Rigel. Si tienen la oportunidad de una vez descomprimir, porque los archivos de mapas están comprimidos en formato ZIP. Entonces, si durante este descanso tienen la oportunidad de descomprimir estos archivos para que nos quede nada más un archivo, va a ser una terminación .json, JSON, estaría muy bien. Si no, luego lo vemos ya cuando nos vayamos a las salas de breakout. Bueno, entonces 5 minutitos y hacemos la y regresamos.
Les recuerdo, para unirse a las salas, ya iniciamos en 3 minutitos, que les está apareciendo una ventana emergente que les está señalando unirse a la sala o a una sala. Simplemente es seleccionarlo y ya los va a mandar a la sala que se les está asignando de manera aleatoria.
Vamos a tratar de hacer como dos ejemplos. Yo voy a dar un ejemplo, Nelson va a dar el siguiente ejemplo. A partir de ahorita, pues prendan su cámara de vez en cuando, den una señal de vida para decirnos, bueno, aquí estoy, te estás yendo muy rápido. Procuremos que sea más interactivo. Voy a compartir pantalla otra vez. Como les comentaba, el objetivo es hacer que los datos hablen, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que los datos hablen? Bueno, a partir de esta página que tenemos aquí, el Data Wrapper, ustedes pueden crear una cuenta, inclusive si no tienen una cuenta, pueden trabajar sin tener una sola cuenta. ¿Cuántos de aquí les voy a compartir por el chat? ¿Cuántos de aquí? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí. ¿Cuántos de aquí ya una señal están en esta página, en esta plataforma, que es como una aplicación? Alguien que me diga si se pudo conectar, si ya está ahí, si está familiarizado, si ya abrió su cuenta. Bueno, pues el siguiente paso es hacer que, como les comentaba, es hacer que los datos hablen. De los archivos que les dijimos que descargaran, uno de los archivos, aquí lo tengo, lo voy a descargar en vivo, que es este que decía base estatal, lo voy a descargar y lo voy a abrir. ¿Qué variables son ahí las que se descargaron? Bueno, ahí se hizo una consulta en la que se descargaron, de hecho ya está un poquito trabajada esta base de datos, se hizo lo que habíamos visto en la sesión anterior, en la que habíamos descargado, ahí la pregunta, ahí lo que se quería saber, lo que se le preguntó al catálogo es ¿qué tienes sobre contrataciones? ¿Qué tienes sobre el Censo Nacional de Gobiernos Estatales y Municipales, que es un nuevo censo? Entonces, en el motor de búsqueda se hizo una búsqueda sobre contratos. Se metió la palabra contratos y nos arrojó 12 variables que tienen que ver con contratos. Estas variables son del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021. Por lo tanto, nos dan información del 2020, es decir, es la información pues más actual disponible. ¿Qué es lo que nos está dando de información? Bueno, pues nos está diciendo el monto total asociado a los contratos, tanto por obra pública como por contratos, y además pues las categorías. Ahorita lo tengo dividido, por así decirlo, en dos grandes grupos. En el primero nos está diciendo tipos de adquisiciones y arrendamientos por adjudicación directa, por invitación restringida, por licitación pública nacional, por licitación pública nacional, licitación pública internacional y por otro método, y después viene otra vez como las mismas categorías, pero en este caso lo que cambia es obra pública, ¿no? Ahora lo que tenemos es en materia de obras públicas y servicios relacionados, lo mismo, adjudicación directa, invitación restringida, licitación pública nacional, licitación pública y otros métodos, además de que tenemos pues métodos no especificados. Entonces, pues ya nos había, la plataforma había hecho una base de datos de este tipo, por ejemplo, son 12 variables, 372 registros. Yo lo que necesito es tener cada variable pues en un renglón. Hice el mismo procedimiento que les había mostrado antes de que nos vayamos a receso y generé la base de datos, ¿no? En el que le puse la clave de la entidad, el nombre de la entidad y las variables que les estaba comentando, ¿no? Tenemos el total, esto suma contrataciones como obra pública. Aquí tenemos adjudicación directa, sería la pestaña. Si no me equivoco, la siguiente es... la primera, habíamos quedado que era adjudicación directa, después era licitación pública nacional, licitación internacional, y no me acuerdo cuál, invitación restringida, si no me equivoco, y tenemos las mismas opciones, en este caso para obra pública. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Es aquí donde tenemos que pensar cómo hacer que los datos nos digan algo. Tenemos el total, ¿no? Estos son pesos, pero no sabemos si eso es mucho o eso es poco. ¿Cómo saber si eso es mucho? Bueno, pues algo que se me ocurra, lo voy a hacer, el ejemplo aquí. Inclusive voy a borrar estas dos columnas que tengo acá. Simplemente voy a repetir lo que tenemos, que es decirle, bueno, pues vamos a sacar un porcentaje, ¿no? Vamos a decirle, a ver, necesitamos saber si el total de...
la adjudicación directa, es decir, de lo que se asigna por adjudicación directa, pues cuánto representa del total de las contrataciones por obra pública y otros tipos de servicios, ¿no? Contratos. Entonces, pues hago la suma de las dos subcategorías y lo divido entre el total. Sé que el total es la primera variable. Entonces, pues ya tengo el porcentaje y lo hago para todas las demás entidades. Aquí está en formato de pesos. Le quito ese formato porque no son pesos. Pero eso es mucho, eso es poco, no lo sé. A mí lo que se me ocurre entonces es pues, generar una categoría, una categoría que... una categoría para saber si eso es mucho o eso es alto. Por ejemplo, ¿quién me diría, en su expertise ustedes, quién me diría cuál sería una calificación para decir que es alto, medio, bajo? ¿Cuántas calificaciones podríamos ponerle? ¿Un voluntario? Por ejemplo, aquí tenemos Arturo Sánchez, ¿estás ahí? Oh, Aleida Sandoval. Hola, sí, sí estoy. La verdad es que yo intenté, buenas tardes a todos, intenté integrarme y la verdad como estoy aquí en la oficina y estoy en el celular, pues no puedo hacer la dinámica como tal. De hecho, quería preguntar dónde lo podemos volver a ver para que yo pueda tener mi equipo y volverlo a intentar o a hacerlo. Perfecto. Sí, pues nada más es tratar de hacer una dinámica. Aquí el objetivo en ese sentido pues es tratar de identificar cuáles son un criterio alto o bajo. Esto se está grabando, transmitiendo en YouTube, entonces se va a poder consultar en YouTube la transmisión para poder replicar los ejercicios y todos estos materiales se están compartiendo en la página. A mí se me ocurre, les voy a enseñar rápidamente cuál es la lógica, ¿no? La idea es decir, bueno, ¿es mucho o es poco? Pues es decirle, bueno, vamos a hacer como unas funciones anidades, por ejemplo, si, esa es la función, decirle, a ver, si esto es, no sé, se me ocurre decir, si esto es mayor al punto 20, pues ponle que es menor, decimos si es menor que punto 20, pues a lo mejor es aceptable, ¿no? A lo mejor decimos, pues a lo mejor es aceptable, decimos pues entonces que es bajo, ¿no? De lo contrario, le voy a poner ahorita, ponle cero, ponle alto, por así decirlo, ¿no? Se me ocurre. Ah, antes de eso, pues tendríamos que, cuando queremos agregar texto, lo tenemos que poner entre comillas, me va a marcar error, listo. Entonces, lo jalamos, ¿no? Y podemos anidar la función. Entonces, otro aviso para el ejemplo sencillo, lo voy a compartir, ahorita lo compartimos por el chat, podemos hacerlo más complejo, ¿no? Es decir, ahorita estoy haciendo una función anidada, le estoy diciendo que si es menor a 15, le ponga abajo, de lo contrario, si es menor igual a 30, le ponga medio, de lo contrario, si es menor a 45, le pongo alto, y de lo contrario, pues, le ponga muy alto, ¿no? Entonces, ya tengo, por así decirlo, una categorización, guardo mi base de datos y ahora sí me voy a la plataforma para hacer que esto se vea vistoso, ¿no? Podemos decirle cómo funciona, entonces es muy intuitivo, le vamos a decir que agregue un mapa, voy a hacer este ejemplo y después hacemos el ejemplo municipal con Nelson. ¿Qué queremos? Pues un mapa coroplético, lo seleccionamos y van a ver que es muy sencillo, es muy intuitivo cómo genera esta base de datos, ¿no? Le puedo poner, aquí te dice que busques, te da ya una opción, pero también la puedes buscar, entonces yo voy a insertar la palabra México y ya me las encuentran, es que la tengo que poner hasta el final y le digo que sea México para los estados del 2020, yo aquí supongo que está actualizada ya
a los datos del censo, a la cartografía del censo 2020. Entonces ya me seleccionó el mapa. Lo que sigue, bueno, pues es el siguiente paso. Le damos al siguiente. Entonces vamos a cargar la base de datos. ¿Qué base de datos? Ah, bueno, pues vamos a decirle que sea podemos cargar una base de datos en Excel. Nos vamos a las descargas. Le voy a decir que me descargue, que sea la base de datos estatal la que descargamos. Abrir. Me está diciendo qué pestaña quieres que, dentro de ese archivo de Excel, qué pestaña quieres que lea, pues es la pestaña que dice base. Ahorita nos vamos para allá. Listo. Rigel, perdón, tienes una mano levantada de Eduardo. ¿Sí, Eduardo? Solo quería preguntar que el punto 20 que habías usado al principio fue como al tanteo, y también te quería preguntar si no se podría hacer un promedio para decidir qué es alto y qué es bajo. Sí, se podría hacer un promedio. Ahorita yo lo hice... Sí, justamente, ¿no? Las entidades que están arriba del promedio y debajo del promedio, lo podemos hacer, no pasa nada. Es más, vamos a actualizarlo. Lo damos con la base de datos. A ver. Mira, si quieres hago este ejemplo que ya está precargado y luego lo hacemos con el alto y bajo, ¿no? Porque así tendríamos nada más dos categorías, y con este hice cuatro categorías. Es para que se vea como un poquito la potencia del ejercicio. Listo, ¿no? Ya lo cargué, nos vamos al siguiente paso. Nos está diciendo cuál es, con la variable que vamos a hacer match, va a ser el nombre o puede ser el ISO code. Va a ser con el nombre porque ya lo precargamos, y qué variable pues queremos que sea la del nombre, ¿no? ¿Cuáles van a ser los valores que queremos que nos grafiquen? A ver, denme un segundo. No me está dando nombre, Aguascalientes, listo. Bueno, vamos a darle regresar, creo que no cargó la base de datos, listo. Bueno, otra vez, cargar la base de datos, a lo mejor la tengo cerrada y por eso no la cargó. Sí, justamente, la tengo cerrada. Ok, la tengo abierta, damos cancelar, le voy a dar un refresh. Otra vez, es la base estatal, la abrimos, le digo que me cargue esta pestaña que dice base. Listo, ya la leyó, ya la encontró. Inclusive, aquí me está diciendo, por ejemplo, este que dice México, lo está poniendo en rojo porque hay un error. Yo sé que es el Estado de México, la base, la plataforma, no lo leo como México, sino como Estado de México, selecciono México y San Luis Potosí. Ahí me parece que también lo está leyendo de otra forma, lo está leyendo sin el acento, le quita el acento, ¿no? Entonces ya identifico cuál es la variable con la que va a ser match. Nos damos al paso siguiente. Okay. Ya me está diciendo cómo lee los números de color azul, las fechas de color verde, los textos de color negro y los errores de color rojo. O sea, por aquí me está leyendo unos errores en estas variables. No pasa nada, me regreso, le digo cuál es la variable que quiero que lea para valores. Ahí está, le doy clic y va a ser la que dice categoría, ¿no? La que generamos, ¿no? Listo. Nos vamos al siguiente paso. Ya las identificó las variables, podemos ver, vámonos a la que dice en CAT, que es la que generamos, que es, tenemos dos, una que se llama categoría y otra que se llama CAT, que es la que hicimos en clase. Vámonos un poquito hacia atrás y vamos viendo si viene bien la variable, ¿no? Aquí hay una entidad que no tenía valor, entonces me lo abre como un Excel, lo puedo seleccionar y tan simple darle suprimir y lo borra. Entonces ya lo tenemos, por así decirlo, ya tenemos limpia esa variable. Ahora sí, vámonos al siguiente paso. En el siguiente paso, pues inclusive ya me va a generar, ya me hizo el mapa, por así decirlo, ya tengo el mapa. Solamente es jugar con él. ¿Qué podemos jugar? Ah, bueno, pues podemos jugar con la paleta de colores. Inclusive puedo jugar con el color individual de cada uno de los criterios. Por ejemplo,
lo selecciono, qué color pues es alto, vamos a ponerle un rojo, ¿no? Vámonos a muy bajo para hacerlo un poquito más rápido y si le ponemos un color verde, entonces ya nos está generando diferentes colores, ¿no? En el color medio vamos a una paleta diferente de colores, vamos a ponerle un rosa, por así decirlo, y dejamos el bajo como está. Entonces, ahí creo que dije muy alto en verde, me equivoqué, el muy alto lo ponemos en rojo, por ejemplo, el alto lo ponemos en naranja, se me ocurre, el bajo lo ponemos en verde, ¿no? Entonces ya tenemos ya nosotros ya dijimos cómo queremos que sean las etiquetas. Podemos jugar inclusive más. Aquí nos dice si queremos que muestre el color de las leyendas o no, si queremos que lo muestre, ¿no? Si le digo que no, pues lo va a quitar. Lo estoy poniendo. Le podemos poner inclusive un título a la etiqueta que puede ser, por ejemplo, se me ocurre porcentaje de contratación contratación adjudicación directa, ¿no? Por adjudicación directa. Listo. Entonces ya lo puso como subtítulo. Podemos seguir jugando con la gráfica. Nos da las opciones para ponerle el título. Ahí nos está mostrando, por ejemplo, el título, pues es México. México, le podemos poner lo mismo, ¿no? Entidades según este porcentaje de contrataciones por acción directa. Listo, le podemos poner una descripción, no sé, se me ocurre, ahorita voy a poner simplemente mapas de ejemplo para irme más rápido. Ustedes me pueden ir diciendo, y también lo interesante es que, ¿dónde lo va a poner? Ah, mira, pues lo está poniendo aquí. Las notas, ¿dónde las pondría? ¿A qué se refiere con las notas, no? Puedo poner elaborado en el taller, a ver qué significa, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Elaborado en el taller. En el taller del Día Internacional contra la Corrupción, ¿dónde lo estaba poniendo? Aquí me lo pone hasta abajo. ¿De quién es la información? Esto es bien importante y aquí es donde yo les diría, pues, qué créditos, a quién crédito lo merece. Esta información la estamos extrayendo del INEGI. Entonces, ahora sí voy a abrir otra vez en mis descargas, voy a abrir la base de datos y voy a consultar, pues, en específico, me quiero ver más profesional y decir, bueno, pues sé que la información es de INEGI, pero exactamente de dónde, ¿no? Entonces, ya sé que es del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, que es de INEGI, entonces lo voy a copiar en la, lo voy a copiar aquí, ¿no? Le voy a poner INEGI, dos puntos, Censo Nacional de Gobiernos Estatales. Podemos agregar un link, y yo sé que en el catálogo, los que hicieron el catálogo, además pegaron el link, lo más directo a la dirección donde se descargan los datos. Es decir, si se fijan, no solamente la dirección a la página de INEGI, sino es el subdominio hacia donde están esos datos. Entonces me regreso, lo pego. ¿Quién creó este? Rigel, perdón. ¿Sí? Hay una pregunta. Pregunta Alejandro, que ¿por qué está un estado en color gris? Ah, ahorita vamos para allá. Qué buena pregunta. De hecho, vamos a ver, no termino con el byline. ¿Quién creó esta gráfica? Pues ahorita le podemos poner, puede ser el informador, por así decirlo, ¿no? El informador. O vamos a ponerle el facilitador del taller en estos momentos, ¿no? Podemos poner una descripción. Le podemos decir que muestra algunas etiquetas de los mapas, inclusive textos, es decir, este texto te está diciendo dónde lo pones, lo podemos poner aquí y aquí podemos poner escribir un texto. Y sí, es una buena pregunta, ¿por qué Oaxaca no aparece con datos? Porque desde los datos de origen, Oaxaca no reportó información para esa entidad. No sé si no contestó el cuestionario en ese sentido, pero desde origen no hay información para esa entidad. Entonces,
Por eso es que está en gris. ¿Qué otras herramientas? Me dice, si muestra herramientas, le decimos que sí. El texto, además de escribir el texto, pues le podemos cambiar, lo podemos poner negritas, le podemos cambiar el tamaño de la letra, inclusive se le puede poner color, se le puede ajustar. ¿Qué otras cosas se le puede hacer al mapa? Algo muy importante es que podemos decir que la salida la genere en español, ¿no? Entonces, si se fijan, ahorita lo que va a cambiar, bueno, ahorita vamos a ver, lo voy a regresar como estaba, que estaba en inglés, y lo voy a hacer más grande, es que aquí toda esta información, mapa, source, estaba en inglés, ¿no? Lo podemos cambiar en español, hay cosas que no van a cambiar, como el nombre de la plataforma. Listo, lo voy a poner en español. Pero pues ya lo dejamos lo más limpio posible en ese sentido, ¿no? Entonces ahora sí es mapa, la fuente, los datos cartográficos y además nos permite agregar funciones. Por ejemplo, descargar los datos. Es decir, ¿quieres que quien vea tu publicación descargue los datos? Sí, sí quiero que descargue los datos. O no quieres que descargue los datos, ¿no? Descargas de la imagen, se pueden descargar además la imagen en PNG o PDF, pues pongamos en PNG, ¿no? El link en el que ahorita vamos hacia allá, inclusive tiene botones para socializarlo en tus redes sociales, ¿no? Y los aparece aquí en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Entonces, ya tenemos un mapa y ya tenemos una narrativa que además la vamos a poder compartir. Y así podríamos seguir jugando, inclusive te enseña cuál es la visualización, cómo se va a ver si lo ves en un celular, cómo lo ves a través de una tableta y, bueno, finalmente cómo lo ves en una computadora. Y además tiene las opciones para que le des visualización con, ¿cómo se llama? Cromática. Si se me va el nombre, con problemas visuales, ¿no? Daltonismo, me parece, es la palabra. Entonces, ya tenemos el mapa casi terminado, de hecho ya lo tenemos terminado, si se fijan, podemos jugar con todas las etiquetas, con los textos, con lo que aparece. Y el siguiente paso, entonces, es ya tenemos la forma que lo queremos visualizar, pues lo siguiente es publicarlo. Y esto es lo importante. Ahorita les voy a mostrar. Le damos publicar ahora. Lo está publicando. ¿Y a qué se refiere con publicar? Bueno, pues te da dos opciones al mismo tiempo que conviven. En este momento me generó un link. Se los voy a compartir por el chat. Y ustedes pueden abrirlo en su celular, abrirlo donde quieran. Y van a poder interactuar con el mapa. Y muy importante, genera un código que lo puedes embeber en un sitio de internet, por ejemplo, en un WordPress, PowerPoint y otros. Es decir, si vienen de periódicos, etcétera, pueden en su página pueden insertar este código y entonces ya un lector se va a poder meter a leer y además interactuar con la información. Eso sería, pues este es el ejemplo. Son las 5:02, el tiempo nos ganó, pero creo que les alcanzamos a mostrar la potencia de esta herramienta. Me gustaría saber si hasta ahorita tienen algún comentario, alguna reacción, si les gustó la herramienta. Yo de primera instancia quiero decir gracias y yo considero que sí es una herramienta que podría utilizar en un futuro, profesor. Gracias, Eduardo. Yadira nos dice que excelente herramienta. Bueno, pues, si alguien tiene otro comentario, si no, aquí terminaríamos la sesión del taller. Muchas gracias por su atención, por el tiempo. Espero se hayan llevado una buena experiencia. Les repito, todo este material lo subimos al sitio del catálogo donde dice Día Internacional. Ahí van a poder descargar las bases, los mapas. Y además van a poder descargar los clasificadores para cuando ustedes sigan descargando más variables de nivel estatal y nivel municipal, pues puedan hacer estos ejemplos. Muchas gracias.
Y bueno, me despido no sin antes hacer un comercial. No se les olvide que mañana siguen las actividades del Día Internacional contra la Corrupción, con diferentes actividades y paneles que se estarán dando a lo largo del día, en el transcurso del día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.